¿Dónde están Lorenzo y Daniela? En su cuarto. ¡Lorenzo y Daniela! ¡Lorenzo y Daniela! ¡Hola, mi niña bonita! ¡Oye! ¿Qué pasa que tú no saludas a tu madre? ¡Dame un beso! Esas no son formas de llegar a la casa sin saludar a tu mamá. ¿Qué es lo que te pasa que tienes esa cara? Lo siento, mamá, pero suspendí mi examen de español. ¿Cómo tú vas a suspender el examen de español, Lorenzo, si tú hablas español? Es que eso es algo imposible. Es que, mamá, la maestra dijo que teníamos que traducir las palabras del inglés al español. ¡Súper fácil, mi vida! A ver, dime, ¿cuál fue la primera palabra que tuviste que traducir? Brown. ¡Ay, súper fácil! Brown es Carmelita. Yo dije eso también, pero la maestra dijo que no, que Carmelita es café. ¿Café? ¿Lo sí. que yo tomo por la mañana? Sí, el café es negro, Lorenzo. A ver, ¿cuál fue la segunda palabra? Skirt. Ay, eso es súper fácil, Lorenzo. Skirt es saya. No, la maestra dijo que es falda. ¿Falda? Sí, falda. Sí, la falda es la carne que yo cocino para hacer la ropa vieja tan rica que nos gusta a nosotros comer, Lorenzo. ¿Cuál fue la tercera palabra? Pen. Pen, Lorenzo, es lapicero. No, es polígrafo para mi maestra. ¿Pero qué es esa traducción? ¿De dónde es esa maestra? No, es que ahora resulta que yo no sé inglés y tampoco sé español. Exactamente, mamá. Ya puedes entender por qué me siento así. Te entiendo. Hasta yo me siento que suspendí. ¿Y esa litería que tengo escuchando? ¿Y esa cara? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Suspendió el examen de español. Esto tiene que ser alguna broma, ¿verdad? Porque ningún hijo mío va a suspender un examen. Y mucho menos un examen de español. Dime que es mentira. Lorenzo. ¿Qué maestra es la que te dio este examen? La de español. ¿La señora Smith? Sí. La señora Smith. Ahora mismo la voy a llamar porque esto no se puede quedar así. Tú eres un niño que conoce el idioma y muy bien, gracias a mí. Ven acá, Lorenzo. Ven acá. Confírmame cómo que se llama la maestra Smith. Sí. May I speak to Miss Smith, please? Ok, I'll wait. Estoy llamando a la escuela porque esto no se puede quedar así. ¿Cómo tú vas a suspender un examen de español cuando conoces en español? Hello? Yes, hi. Hi, I'm calling on behalf of my son Lorenzo. Yes, he had a test, a Spanish test in your class, and you failed him. Oh, ¿tú hablas español? Mucho gusto, soy el papá Lorenzo. Mire, usted suspendió a mi hijo en español, pero nosotros somos cubanos. Él sabe español. No, señora, con todo el respeto del mundo, mire, Carmelita es un sinónimo de café, como le dice usted, o hasta marrón, que he escuchado. Pero está bien el Carmelita, búsquelo con todo el respeto en el diccionario. Y bolígrafo, se puede decir bolígrafo. También se puede decir pluma, lapicero. Hay sinónimos en el español. Pienso que usted debería recapacitar y darle mejor nota a mi hijo, porque nosotros en esta casa nos las pasamos estudiando y principalmente practicando el español. ¿Usted va a recapacitar? ¿Y va a muchísimas gracias! No, no se preocupe. Gracias por escuchar. Gracias por escucharme. No, no, a usted. Nos vemos. ¡Chao! Lorenzo, convencí a la maestra que esas palabras sean de buena calificación, porque en realidad es lo que significa en un diccionario. Son sinónimos. Así que no vas a suspender este examen. Yeah. Pero de todas formas, ella me dijo que te practique más el idioma español, para que cuando vayas a responder lo hagas de la forma correcta, el castellano español y no del cubano. Así que vamos a hacer un poquito de tarea, pero no te preocupes que no suspendiste el examen. ¡Vamos! Si algo he aprendido en esta vida es que no podemos dejar las cosas en las manos de otra persona. Entonces, aunque la maestra esté de acuerdo con cambiar la nota, tenemos que practicar un poco más el español sí. de España. ¿Ok? Por ejemplo, la palabra car, que en Cuba se dice carro, en español es automóvil. ¿Viste? No, ¿cómo vamos a aprender? No. ¿Cómo que no? Mi maestra dice que es coche. ¿Cómo que coche? ¿Cómo que coche? ¡Es coche! Daniela, ven acá, que tú también tienes que practicar este idioma. Este idioma, porque si un niño me puede suspender, el segundo que es más pequeño puede pasar lo mismo. Siéntate aquí, que vamos a practicar bien. Okay.
¿Cómo que coche, Lorenzo? ¿El coche? ¿Qué cosa es un coche, Daniela? Es para los bebés. Exacto, los bebés van en el coche y lo van empujando. La maestra dice que un coche es un carro. Mira, yo te voy a llamar a esta maestra de nuevo porque ya nos llevamos bastante bien, que te va a cambiar el examen. Entonces, vamos a decir que ella como lo que ella diga. Entonces, car no es carro, ni automóvil, es coche. Pero bueno, de algún lugar tú has sacado tu inteligencia para poder corregirme. ¿Qué es coche? El carro, ¿entendiste? Mira, este niño que tú ves aquí es sumamente inteligente. ¿Tú sabes a quién salió? ¡A este hombre que está aquí! ¡A su padre! Esa inteligencia que le pasé a este muchacho, que es la misma que te pasé a ti, tienen que ustedes implementarla, porque son sumamente inteligentes gracias a mí. Por favor, no me hagan quedar mal. Ustedes son hijos de su padre, inteligentes. Con que ellos son inteligentes gracias a papá. Porque yo no tuve nada que ver en eso, ¿verdad? Él va a aprender una lección. Lorenzo y Daniela, ¿y esto qué será? ¡Mis niños! ¡Qué bien salieron! ¡Hicieron un rol! ¡Deja que se los diga! ¿Qué estará tramando mamá? ¡Qué alegría! Lorenzo y Daniela hicieron el cuadro de honor. ¡Tengo que contarles! Oye, funcionó lo de papá hablar con esa maestra de español, porque ahora salieron súper bien. ¡Lorenzo y Daniela! ¡Felicidades! Estoy muy orgullosa de ti, Lorenzo. Hiciste el cuadro de honor. ¡Es honor roll! ¡Saliste súper bien! Y Daniela también. ¡Los dos! ¡Daniela! ¡Daniela! ¡Felicidades! ¡Eres honor roll! ¡Estás en el cuadro de honor de la escuela! ¡Y Lorenzo también! ¡Los dos! ¡Estoy muy orgullosa de ustedes! ¿Le voy a decir a papá? No, espérate. No le digas a papá. ¿Por qué? Porque quiero hacerle una broma. Vamos a decirle a papá. Yo voy a ir ahora y le voy a decir a papá que recibí esta carta de la escuela, pero que en vez de honor roll, del cuadro de honor, ustedes suspendieron. Y el principal quiere verlos en la escuela. Sí, papá se va a enojar. Sí, es verdad. Papá seguro se va a enojar. Y nos va a castigar. Y los va a castigar, sí. Pero yo los voy a proteger. No se preocupen. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Le hacemos la broma? Sí, porque tenemos mamá. Espera, yo no sé. Ok, fine. ¿Ok? Bueno, quédense. Lorenzo, ves para tu cuarto. Okay. Daniela, te quedas aquí. Yo voy a decirle a papá. Y seguro que papá se va a poner súper bravo. Así que esperen que va a venir a decirle alguna pile cosa. Esconde la carta, papá no puede verla. Papá, tengo una noticia que darte. ¿Qué pasó? Oye, después, mira, ahora fui. Todos los focos de mar y sí. Estoy congelado. Sí, yo salí, está lloviznando. Salí allá afuera a buscar las cosas de pero correo. Pero ¿por qué no me dijiste para yo salir a buscarlas para que no te mojaras? Pero bueno, salí rápido, papá. Okay. Y llegó una carta para Lorenzo y Daniela de la escuela. Okay, ¿Qué dice la carta? El principal de la escuela fue quien escribió esa carta, papá. Ok, ¿qué dice? Porque ellos estamos practicando, haciendo tareas constantemente. Suspendieron los exámenes, están saliendo muy mal. Así que parece que esa maestra de español al final te dijo una cosa y hizo otra. Pero si yo hablé con ella claramente en el teléfono, bueno, ella me dijo que ese examen es suspenso, no, que ella iba a cambiar el grado porque el entendió de los sinónimos. Que quiere vernos a nosotros esta noche. Espérate, un momentico. El principal de la escuela de Lorenzo y Daniela. Sí. Me está citando a mí. Que salieron muy mal los dos. No solamente uno, los mira, dos. Merizo. Mira eso. Merizo. Del bol. ¿Dónde están Lorenzo y Daniela? En su cuarto. ¡Lorenzo y Daniela! Esto fue peor de lo que pensé. ¡Lorenzo y Daniela! Por favor, vengan acá ahora mismo y no quiero levantar más mi tono de voz. Yo creo que me pasé. Lorenzo, ven acá. Daniela, apaga ese tableto ahora mismo. Apaga ese tableto ahora mismo. Ahora no hay más pantalla, ni más televisor, ni más Xbox. ¿Por qué? ¿Para qué yo trato todos los días de sentarme con ustedes a hacer la tarea, a enseñarles, para que al final cuando tomen los exámenes, hagan las tareas de la escuela, suspendan? Se lo dije a papá, se lo tuve que decir que ustedes suspendieron. Esto, siento adentro un bochorno, ¿eh?
y una vergüenza que mis hijos saquen mala. Ustedes tienen que ser un ejemplo. Ustedes tienen que ser un ejemplo con el tiempo que les dedico para hacer las tareas. Y más que nada, que son hijos míos. Que son hijos míos. Pero ¿sabes por qué salieron mal? Porque son hijos tuyos. ¿En son hijos serio? Tuyos. Porque no entiendo cómo ustedes salieron mal. Yo ¿tú jamás sabes en que la vida. La inteligencia se saca de la madre. Obvio. Lo dicen los científicos. Obvio. Por eso sacaron malas notas. Con todo el respeto, mamá. Sí. Porque yo siempre en la escuela saqué buenas notas. Pero miren, esta es una lección que ustedes van a aprender. No hay más pantalla hasta que ustedes no mejoren esas notas. Y bajen ahora mismo que vamos a hacer toda la tarea ahora. No quiero más pretextos aquí. Se acabó la diversión hasta que mejoremos las notas. ¿Qué? No entiendo esto. Tú sabes lo que es que mis hijos están suspendiendo el grado. Lo único que tienen que hacer ustedes es estudiar. Estudiar y nada más. Todavía está hablando. Todavía está diciendo cosas. Ay, yo creo que me pasé con esto. Pero no importa. Porque tú sabes lo que no me gusta de papá. Que cuando ustedes salen bien, ustedes son hijos de él. Y cuando salen mal o hacen algo, son hijos míos. Y dice que la inteligencia la sacaron de él. No, la inteligencia la sacaron mía, de mí. O de los dos. Ok, mamá. ¿Verdad? Bueno, no se preocupen, Lorenzo. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Jugar Fortnite? Sí. Ve a jugar Fortnite. Yeah. Daniela, ¿qué tú quieres hacer? Yo estoy haciendo estas cartas de un club, un yaupa. ¡Ay, qué bonito! Ok, yo, no se preocupen que yo los voy a cubrir. Yo les voy a decir a papá que yo hablé con ustedes y los dejé aquí castigados, ¿ok? Ok. Lorenzo, pero no puedes hacer ruido con la pelota de básquet aquí. ¿Qué? Papá dijo que bajaran a hacer tarea. Yo les voy a decir a papá que yo les dije a ustedes que estaban castigados aquí en el cuarto. Puedes estar jugando Fortnite, pero si tú sientes los zapatos de papá en la escalera, papá, usted se tira en esa cama. Ok. ¿Ok? Sí. Yo te voy a cubrir, no te preocupes. Ok, gracias, mamá. Mira, voy a cerrar la puerta para que te des chance. Ok, ok. Si oye, yo te voy a decir. Si yo digo, ¡Lorenzo! ¡Tu páfata! Te tiras rápido en la cama que para acá no puedes cubrir, ¿no? Sí. Daniela, si tú oyes los pasos de papá, tú corres rápido para la cama, que yo le dije que los castigué y van a estar acostados en la cama. Ok, ok. Ok, voy a hablar con papá que debe estar enteradísimo. Ay, Dios mío, no es fácil. Yo no pensé de verdad que estos niños fuesen a salir tan mal. Papá, ¿dónde estás? ¿Qué haces? Mira, le dije que se quedaran en su cama acostados. No, yo le dije que vamos a hacer tarea. No, papá, es que ellos ya hicieron la tarea. Ellos ya hicieron la tarea. Yo los castigué y les dije que estuviesen acostados en su cama. Disculpa que te dije que si eran hijos tuyos y eran hijos míos. Al final son hijos de los dos. Y los dos estamos trabajando bien duro para que salgan bien. Qué bueno que los reconoces. Pero el punto es que estoy muy decepcionado. ¿Cómo ellos van a sacar? No es mala, no. Me dicen que están suspendiendo el grado. El principal me está citando a mí. Sí, papá. Para, si quieres verme en persona, es que esto tiene que ser algo serio. A los dos, a ti y a mí. Los padres de Lorenzo y Daniela. Tienen que vernos esta noche a las 7 en la escuela, papá. Necesito un tiempo para relajarme, por favor, porque tengo la cabeza ahora que me va a explotar. Está bien, dame papá. Dame un chance, please. Ay, Dios. Tengo que estar atenta porque si papá nada más se le ocurre subir ahí arriba, tengo que avisarle a Lorenzo y Daniela porque él no los puede ver que están jugando Fortnite y Daniela ahí de lo más bien. Ay, pero estoy tan feliz que salieron bien. Están en el cuadro de honor. Ay, Dios mío, no es fácil. ¿Qué vas a hacer? No. ¡Lorenzo, Daniela! ¡Están bien! ¿Ves, papá? Yo los dejé ahí, en el cuarto acostado. Lorenzo. Tu madre me dice que tengo que ir a la escuela para ver el principal, pero yo no voy solo. Ustedes también van a ir conmigo, porque ustedes van a dar la cara tanto sí, como claro, yo. Ellos tienen que ir. Ustedes tienen que estar ahí conmigo presente para cuando esa persona me esté hablando a mí de lo mal que salieron a la escuela, que ustedes sientan también la vergüenza que voy a sentir yo. Porque nosotros bastante estudiamos en esta casa juntos para que saquen mal. Así que por favor, prepárate y te estoy advirtiendo cuando estemos ahí con mucho respeto y seriedad con el principal. Mucho respeto y seriedad. Daniela, ok. No pensé que tú, como hijo, ibas a sacar tan malas notas. Lo único que tienes que hacer es estudiar. Lo único. Daniela, ¿escuchaste lo que dije a tu hermano? ¿Dónde está Daniela? Está en su cama donde yo la dejé. Tú vas a ir conmigo y Lorenzo y mamá a ver el principal. Porque yo no soy el único que va a pasar la pena esta noche. Fíjense lo que les digo. Hey.
¿Cuándo hay que estar ahí? A las 7. Voy a comer algo y me voy a alistar. Ok. Ay, Daniela, dejaste la tableta encendida. Menos mal que papá no se dio cuenta. Yo sé. Ay, casi. Pero es casi me coño, porque yo no te voy a gritar. Yo te voy a gritar. Y después del momento que yo leí caminar, me tiré súper rápido. Menos mal que esos pasos de papá se oyen. Sí, mira. I thought yo oí esto, pero no. So I went. ¿Subiste? No, y deja, Daniela dejó la tableta encendida y tú dejaste el expo encendido. Pero sí, yo me puse delante del expo para que no viera. Es que mira, yo apagué el televisor en tiempo, pero no el expo. O sea, menos mal que lo pusiste delante. Sí. Mi papá está súper bravo y súper molesto. Sigan ahí jugando. Tú vas a ver, esto es una bromita, pero ¿por qué? Porque ustedes salieron bien y papá después se va a poner súper feliz. Recuerda, igual atento, que viene papá, ¿ok? Papá, ¿cómo te sientes que tenemos que ir a estas horas a la escuela por culpa de Lorenzo y Daniela? Me han hecho la misma pregunta muchas veces y mi respuesta es la misma. Estoy decepcionado de que mis hijos me hagan ir a la escuela hoy por la noche para citarme con el principal por las malas notas que ellos sacaron. Eso, caballero, nosotros nos dedicamos bastante tiempo a los niños. Nosotros jugamos videojuegos con ellos, nosotros salimos, disfrutamos, pero siempre, siempre les digo, la escuela es lo más importante, las buenas notas son lo más importante. Y que yo tenga que ir por la noche a ver el principal porque sacaron malas notas, ¿no? ¿Qué? Vamos a ver qué nos dice ese principal. La decepción que tengo es para que pensando que Daniela está saliendo bien en la escuela, que Lorenzo está sacando buenas notas. Y tengo que ir yo a dar la cara porque mis hijos están sacando malas notas. Esto. Yo voy a la reunión y voy a hablar bien con el profesor, el principal, y lo voy a decir. Pero después ustedes dos van a tener conmigo una conversación muy seria. Muy seria. No puede ser así, caballero. Y tú no me mires así tampoco. Porque si tú estuvieras en la escuela y voy fuera de distrito contigo, en esta casa hay que sacar buenas notas. Claro que sí. Es lo mínimo que yo pido. Lo mínimo. Y ahora quiero ir a la escuela porque ustedes sacaron malas notas. Papá, vamos, que tenemos que llegar temprano para que vean que nosotros, los padres... Al menos somos responsables, los niños no sé a quién salieron, porque en esta casa se enseña disciplina y estudiar. Y puntualidad. Y puntualidad, vamos, por favor, vamos. Lorenzo, Daniela, ¿qué ustedes creen que diga papá cuando vea que realmente ustedes están en el honor roll? Hey, vamos ya, que se nos hace tarde. Vamos. No, le estaba diciendo que yo estoy muy molesta con ellos. No, espero que de verdad tú estés tan molesta como yo. Claro que estoy porque molesta, papá. Porque esto dice mucho de los dos. Tanto de ti como de mí como padres, que ellos han sacado tan malas notas. Cuando estamos los dos todo el tiempo estudiando con ellos. Vamos a ver qué nos dicen, no, porque hasta nos llamaron y todo. La sangre me hierve. Vamos, papá. Aquí estamos esperando para que le den el diploma a Lorenzo y Daniela. Nada, yo vengo aquí a la escuela estresado, bravo, porque me dijeron que habían suspendido, que estaban suspendiendo el grado, que sacaron malas notas, que el principal tiene que verme a mí para explicarme qué es lo que estoy haciendo ahí en la casa. Y resulta ser que ellos salieron bien. Sí, honor roll, papá. Honor roll significa que están súper bien, son uno de los mejores de su grado. Quisimos hacerte una broma, papá. Claro, pero ¿hasta cuándo estas bromas? Me van a dar algo, me tienen estresado todo el tiempo. Tienes un niño y una niña entonces, muy inteligente. Entonces, todas las mentiras en realidad están súper bien en la escuela. Están súper bien, papá. Ay, Dios mío. Mamá, me sorprendió que lo creyeses. Te pasa con estas bromas, pero estoy muy orgulloso de ustedes, caballero. Sigan así. Honor roll, los dos, papá, porque los dos. Es muy importante enfocarse en la escuela. Como siempre les digo, mientras ustedes hagan su trabajo, que es estudiar y sacar buenas notas,
lo que ustedes quieran en esta casa se va a cumplir. Diversión, juegos, más retos, pero siempre sacando buenas notas. Claro que sí. Así que sigan así, que estoy muy contento, familia. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima aventura. 4 Plus One. ¡Ah!